Nuevamente, tan, neutro, acelero y presioncita tercera. Para devolver, neutro, acelero, arriba el 2 y segunda. Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy les traigo un temazo: cómo meter cambios sin... embrague. Claro que sí, ahora, es una mala práctica, yo sé, pero a veces la guaya del embrague se puede dañar o el disco del embrague no agarra, entonces pues obviamente nos quedamos sin embrague y tenemos que bandearnos, pues tenemos que mirar la forma para llegar al taller sin grúa, ¿no? Pues porque la otra opción es pues llamar a la grúa, llamar al seguro, toda la cosa, pero hay una opción y es que sin pagar grúa, sin demorarnos más, podemos hacerlo sin utilizar el clutch. Entonces, empecemos. Hey, pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha estaré dejando una lista de reproducción con todos los tutoriales sobre cambios que yo he hecho. Entonces ustedes lo miran y si les gusta, pues se suscriben sin ningún compromiso. Bueno, como esto no es una buena práctica, eso es malo para el carro porque tronan la caja. Obviamente yo les voy a enseñar sin que la truenen, pero igual se maltratan algunos componentes de la caja. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar meter los menos cambios posibles. Vamos a andar en segunda todo el rato. Igual les voy a demostrar con tercera, pero ya tercera sería si fueran en una avenida muy principal. Lo mejor sería andar todo el rato en segunda. ¿Listo? Entonces, bueno, miren, voy a ponerle aquí. Lo primero que tienen que hacer es meter la primera. ¿Listo? Sin el clutch, obviamente, con el carro apagado. ¿Para qué? Para que al darle prender sin el freno del pie puesto y quitándole el freno de mano, o sea, sin ninguna clase de freno, al girar la llave y al estar engranado el carro, pues va a irse hacia adelante, miren. Pero entonces vamos a aprovechar ese impulso que da el carro hacia adelante para cuando el carro se empiece a mover, aceleramos, miren. 1, 2, 3, miren, voy a girar la llave y acelero. ¿Listo? Tan pronto el carro como que se mueva, empiezan a chuzar al aceleradorcito para que se mueva. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque no tenemos clutch. No podemos arrancarlo de otra manera. Entonces llegamos, bueno, ahí tan, tan, tan. Suavecito, listo. Para meter segunda la idea es que este relojito esté arriba, arribita apenas del 1. Para meter el cambio ascendente, pues entonces para pasar a segunda, entonces lo vamos a pasar a neutro. Aceleramos, le hacemos una presioncita a la caja y ahí meto el cambio sin tronar ni nada. ¿Por qué le van haciendo presión? Pues para que los engranajes que van pasando en algún momento casen. ¿Listo? Pero es una presión muy bajita la que le hacen a la caja, que ya solita entra. Y en segunda lo bueno es que podemos ir, miren, en segunda podemos ir desde los, miren, voy a frenar, desde los 10 kilómetros por hora o hasta menos, miren, ahí vamos a 9, desde los 9 hasta los, hasta ahí, eso de segunda les puede dar hasta 60 kilómetros por hora. Entonces yo les recomiendo eso. Sin embargo, vamos a meter un cambio más. Vamos a meter tercera. Entonces, quito, neutro, ponemos neutro, sin meter el clutch, acelero un poquito y ahí entró la tercera. ¿Listo? Vamos a meter ahora segunda, vamos a hacer el cambio descendente. Para hacer el cambio descendente tenemos que ir arribita de las 2000 revoluciones. Descendente, ¿no? Neutro, acelero y ahí entró la segunda. Listo, ahí entró la segunda sin necesidad de meter el embrague. Entonces, en conclusión, ustedes meten neutro, aceleran más o menos que toque un 3 a 3000, aceleran y las revoluciones caen. Para meter ascendente, cuando van cayendo, arribita del 1 les tiene que entrar el siguiente cambio. Cuando las revoluciones caen, ahí les entra el siguiente cambio, arribita del 1. Y cuando el cambio sea descendente, lo mismo, neutro, aceleran hasta 3000 o un poquito más, para que cuando se esté devolviendo el cambio les entre más o menos cuando esté antes del 2, después de los 2000, de las 2000 revoluciones, ¿listo? O sea, lo dejan caer y a las 2000 les entra el cambio descendente. Y ascendente les entra arribita del 1, ¿listo? O sea, aceleran, caen las revoluciones y ahí les tiene que entrar el cambio. Bueno, y si estamos en un trancón, ¿cómo hacemos? Digamos que les toca un poco de tráfico. Bueno, iríamos en segunda, yo les recomiendo más que tú ir en segunda, porque en tercera el carro se les puede apagar y yendo muy lento, entonces segunda. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ponen neutro, ¿cierto? Freno detrás del otro carro, digamos, y apagan el carro.
¿Por qué? Porque no podemos meter primera, no tenemos clutch. Entonces, cuando el carro adelante arranque, ustedes llegan, ponen la primera antes de arrancar, sueltan el freno, más bien ponen el pie sobre el acelerador y prendemos. Ya te ven, se mueve, aceleramos, ¿no? Para que el carro coja, agarre. ¿Listo? Y nuevamente, entonces llegamos, neutro, acelero y segunda. ¿Listo? Ahí la vieron. Ahí estuvo. Nuevamente, tan, neutro, acelero y presioncita tercera. ¿Listo? Sin clutch. Para devolver, neutro, acelero, arriba el 2 y segunda. Ahí estuvo, señoras y señores. Bueno, la verdad, este video lo hice más que todo pensando en ustedes, porque la verdad eso es malo para el carro, pero pues es mejor que pues esperar la grúa y todo eso. Además, a veces le dañan uno los carros subiéndolo a la grúa, entonces es mejor hacerlo uno mismo si puede llegar al taller, pues si no está muy lejos. Y bueno, la verdad lo hice por ustedes, espero les haya servido, espero les haya gustado este video, porque ese es mi incentivo, que les guste y les sirvan mis videos. También les recomiendo mi curso en Patreon, es un curso en línea que yo tengo, ya que pues no estoy dictando clases presenciales. Es una muy buena guía, es una muy buena guía con clases que oscilan los 5 minutos a 15 minutos en orden, el orden en el que deberían ser los videos para que ustedes aprendan. Es un curso muy chévere que voy a estar dejando aquí como comentario destacado para que entren al link, le echen una ojeada y si les gusta, pues se inscriben en ese curso. Nos vemos en un próximo video. Chao.